Hola, yo soy Cristina. Hola, yo soy Dara. Y bueno, nos sorprendimos porque vimos en nuestro YouTube que Maluma había sacado una canción con Jennifer López. Sí. No, no, no solo una canción. Es como que aparentemente es como todo un cortometraje. Exacto, y son como dos canciones en un solo video. No estoy muy segura. Venga, esta goma está un poco confundida sobre lo que está pasando. Esto es algo que nunca habíamos visto antes. Y también nos sorprende un poco. O sea, digamos, de J-Lo tú te esperas estas cosas, pero no sé si me la esperaba de Maluma, por ejemplo. Sí. No, o sea, a mí me sorprende muchísimo porque, hemos visto como que varios videos haciendo una misma historia, lo estamos viendo ahorita con los de Rake. Exacto. Lo vimos con Sebastián Yatra y Tini, pero nunca que los habían sacado juntos así como que si fueran uno. Totalmente, exacto, entonces, como todo unido. Y esto dura 9 minutos, o sea, es larguísimo. Sí. Oh, wow. El plan, chicos, es ver como que la primera parte. Vamos a ver, tenemos que darnos cuenta cuando se acaba la canción. No sé, no imaginamos, al menos que la conversión sea tan smooth que no nos demos ni cuenta. Exacto. Es como que para hablar después primero del primer video y después ver el segundo y después hablar de todo. Para ver si podemos. La verdad es que tal vez estamos haciendo un poco porque los derechos. Sí, no, para tratar de que YouTube no nos bloquee el video. Exacto. Básicamente. Pero vamos a ver. Si son nuevos a nuestro canal, nosotros hacemos reacciones a videos musicales todas las semanas, así que si les gusta ese tipo de videos y por favor, suscríbanse y denle like. Así es, también tenemos un Patreon donde pueden ver contenido exclusivo, así que vayan también al link que está en la cajita de descripción a chequear eso. Yes. Perdón, vamos a ver este video en 1, 2, 3. Ok, aparentemente sí es una película. Dios mío. Sí. Ok. No, y creo que J-Lo está cantando en español, además. Sí. Sí, parece un tráiler. Wow. Tenía años sin escucharla en español. Yo también. La mujer, no puedo. Ay, él es como el chofer de ella. Ok. Me gusta el ritmo. Ajá. Wow, qué bellos todos estos edificios también. Sí. Qué bella, ¿no? Sí. Es impresionante que sí se escucha bien diferente a su voz en español. ¿Verdad? Sí, parece otra persona. Sí. Me encanta esta coreografía, wow, qué cool. Sí, no, es que de verdad que el video, la producción, la calidad de producción es demasiado impresionante. Está increíble. Bueno, es que J-Lo nunca hace nada promedio. A media. Sí. No, pero es que es wow, mío. ¿Dónde está filmando? Quiero saber. Eso es lo que está pensando. Creo que es Los Ángeles. Qué espectacular. ¿Será Nueva York? No. Parece. Sí, pero sí, se parece a Nueva York. Sí, ese es, sí, ese es el World Trade Center. World Trade Center. Sí. No puedo.
Yay. Wow, de verdad que es... No puedo. Toda esta secuencia está increíble. Y es un tío, además. No. Wow. Ay, qué malo, YouTube nos puso un anuncio en el medio. Sí, pero yo creo que exacto es para decirnos que se acabó la canción. Exacto. Entonces, bueno, más o menos. No todavía, no, chicos. Pero sí. Ah, mira, hasta la barrita dice, tiene un break ahí. Ajá. ¿La encontraron? La están buscando. ¡Ay, era una persecución! ¡Qué emoción! Sí. Claro, entonces la segunda debe ser esto. La segunda parte. ¡Oh, wow! ¡Yay! Ok, ok. Ok. Vale, ¡qué emoción! O sea, literalmente el video es como que si fuera... ¡Qué impresionante, de verdad! Sí, yo me siento como en The Wolf of Wall Street, más o menos. Sí, qué risa. De verdad que me encanta que, o sea, va a sonar medio raro, pero me encanta que estén juntos, grabando juntos. ¿Verdad? Sí, sí, sí. De verdad que... lo estaba viendo y que me... Hice el video 10.000 veces mejor. O sea, aparte, Jennifer López es demasiado increíble. Viste, Uma está de acuerdo. Uma está de acuerdo. En que Jennifer López es demasiado increíble. Es que teníamos tiempo sin verla también. La última vez que la vimos fue en el Super Bowl, por decirlo así. Y de verdad que tenía mucho tiempo sin sacar, que parece como si fuese hace 2 años, pero hace nada. y tenía mucho tiempo también sin sacar como música en español. Entonces, wow, de verdad que qué chévere, me encantó la canción también, me gustó muchísimo el ritmo. Y el video está brutal, ¿ok? Punto, ya. Sí, totalmente de acuerdo, de verdad que me encanta que esté cantando en español, porque fácil podía haberlo hecho en inglés, especialmente porque están claramente en Estados Unidos. Exacto. No solamente porque después nos dimos cuenta esa del World Trade Center, sino porque el periódico estaba en inglés, estaba en el FBI. Exacto. Entonces que ella haya decidido hacerlo en español, me encanta. Sí, y creo que la segunda parte va a ser entonces en inglés, porque la canción se llama Para Ti más Lonely. So. Ah, Lonely. Bueno, al menos Spanglish será. Estoy emocionada. Ay, qué interesante eso. También me gustó, porque hubo un momento que pensé que tal vez Maluma no estaba saliendo lo suficiente personalmente, pero después como que sí entró más su verso, y fue también como más rapeado. Sí. Entonces eso me parece súper chévere. Más urbano. Y es que exacto, más urbano. La calidad de este video, de verdad que... Increíble. O sea, las coreografías. Yo no puedo con esas secuencias, de verdad, pero me sentía como un musical en Broadway así. Eso es lo que es, tenía feeling de como musical, porque era demasiado, era súper dinámico con todo el escenario, pues que sí, con los papeles, con los, con los exacto, utilizaban todos los elementos. Todo lo, de verdad que sí, y es que se nota, porque yo sé que J-Lo está, la acabamos de ver hace, bueno, ya pasó un año, ay Dios mío, está en Hustlers, y de verdad que me parece que todos los últimos años para mí J-Lo ha subido mucho de categoría. O sea, yo, a mí obviamente me gusta J-Lo porque, bueno, J-Lo, pero yo creo que para mí varios años ya se me había como que pasado por la mente, pero desde que Hustlers, después Super Bowl, después está esto, también yo la he visto en está como volviendo de Dance. Exacto, está como volviendo mucho, por lo menos en mi periférico, y me encanta, la verdad que está, me parece que está, sí, está increíble, como siempre. O sea, que sí. Bueno, vamos ya a ver la segunda canción, que como tú dijiste se llama Lonely. 1, 2, 3. Que se la está llevando el FBI. Ay, ay, ay. Ah, no, sí, sigue siendo español. O por lo menos él. Hace tiempo que no me ha llamado, el alcohol no ha ayudado, yeah. Hasta mis hábitos he cambiado, yeah. Una... ¿Qué? ¡No! Ok, es el Spanglish, la segunda parte. Pero esta traición a mí me pegó. Traición. Se siente mal al respecto, porque claro, tenía tremenda mujer y lo hace. Exacto. Oh, wow.
Oh, ok. Me siento en Chicago el musical. Yo iba a decir lo mismo. Chicago. O Telephone. Espectacular, Dios mío. Amo la, lo, todo lo bicolor. Amo, amo. Se está cantando español todavía. Qué bellos sonaron ahí. Sí. Nadie como yo te quería. No te voy a dar por perdida. Admito que pensé en amarte, pero tenía que empezar a amarme. Bien. Estuviste cuando te necesité. No te crees si hasta más famoso lo voté. ¿Estás lista para esta coreografía? Por favor. Con silla, Dios mío. Oh my god, qué emoción. Estoy lista. Sí, sí, igualito. Igualito Chicago. Sí. Ya entendí todo. Después les digo. Pero acaba de llegar una iluminación. Oh, wow. Yes. ¡Amo! Es que imagínate verte esto. Es que está para concierto ya. Exacto. Oh. Bueno, como tú dices, pues para un show de teatro. Total. Yes. Wow. Ah, la vas a ¿qué? Y que para compensar lo que te hice, te sacó de la cárcel. Ahí está. Oh. Ah, mira, se fueron a Hawaii. Nice. No, yo creo que se fue. Ahora la encuentro. Tipo La Casa de Papel. Ajá. Ajá, déjalo ahí. Gafo este. Ay, otro comercial, pues. No. Gente. ¿Y tú? Ah, bueno, ya se acabó. Qué bueno estuvo, o sea, literalmente hicieron toda una película. Sí. Es que miren, nosotros cuando nos enteramos de la canción y comenzamos a ver los titulares de las noticias, uno de ellos decía así como que J-Lo y Maluma estrenan dos canciones de película. Y entonces ahí entendí todo porque estaba como la referencia a varias películas dentro de los dos videos. Así que, qué cool. Ah, ok. Y por eso dice, exacto, lo de Chicago. Eso, Chicago. Bueno, exacto. Ahí fue cuando la historia era esa, que ella, ella hizo, estafó a alguien probablemente, y meten a Maluma undercover. Para atraparla. Se enamora. Enjuiciarla. Ajá. Exacto. Se enamora, pero igual la entrega. Y después estaba ahí todo, I'm sorry, sorry. Y J-Lo como que, no. No. Como que, lo tuviste, y, lo perdiste. No, oh. Y así como él lo usó a ella, ella lo usa a él después. Y que, ah, bueno, ya está en la cárcel, que pay. Sí, total. Pero de verdad que sí me gustó bastante que la última canción que sea en Spanglish, pero de parte de los dos, pero que sea la mayor parte en español. Sí, también estuvo muy cool, de verdad. A mí me gustó más particularmente la primera canción, me encantó el ritmo y eso. La segunda era más, ¿cómo decirlo? Era como... Era más R&B, creo, ¿no? Eso sí, es... algo así. Sí, estoy de acuerdo. Me gustó más la primera canción, pero creo que es que me encantó la sección es de que la parte sí. Que llegamos de Chicago, de la segunda. Exacto. Video, cómo estaba iluminado, el baile de ella. Total. Que o sea, que había como un dance break, me encantó eso.
Y me lo veía, o sea, me lo puedo imaginar viendo en un teatro, como tú dijiste, me pareció súper impresionante. 100%, es que, sí. Todo, porque también es esto, como estábamos hablando, el segmento donde ella estaba bailando en la oficina también, fue impresionante. Impresionante, la verdad que... Sí, estuvo demasiado cool y no se sintió que fue un video de 9 minutos, para serles honestos. O sea, de verdad que creo que fue lo suficientemente interesante la trama, los bailes, la música, el suspenso, para mantener a la audiencia activa y entretenida, que eso es lo que a mí más me preocupaba cuando vi el largo el video y dije, uy, no sé, esta gente de pronto exageraron un poco, se les fue las manos. Pero... Porque hecho, los locos, la canción, o sea, sabemos que lo dividimos, pero cada canción, para hacer más o menos 9 minutos, cada canción es por lo menos 3 minutos y medio. Exacto. Sí. Pero no se sintió para nada, como tú dijiste, pero fue como bien, bastantes cortes que hicieron el video muy dinámico. Sí, de verdad que estuvo demasiado cool. O sea, literal, este es uno de los videos que probablemente recomendamos a la gente que vea muchísimo, pero, o sea, más allá de la canción, por cómo está filmado y todas las referencias que hay a distintas películas. Sí, total. De verdad que me encantó, me encantó. A mí también. Me encantó. Bueno, muy entretenido. Y bueno, esta fue nuestra reacción a Jennifer López con Maluma, de sus dos canciones, Patty y Lonely. Esperemos que les haya gustado. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, también en Patreon, como siempre en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. ¡Chao! Bye.